Bueno, de acuerdo a los eh, indicadores oficiales con los que trabaja la provincia, eh, estamos en condiciones de decir que Santa Fe eh, no solamente ha recuperado los puestos de trabajo formales eh, que se habían perdido en la, durante la pandemia, sino también aquellos que se destruyeron durante los años 2018 y 2019. 19, de forma tal que hoy eh, la provincia de Santa Fe, de acuerdo a las, a las últimas mediciones, eh, presenta eh, un panorama de, de recuperación del empleo. Eh, hay que decir también en este, en este marco que, en el contexto macroeconómico de la Argentina eh, en el que nos encontramos, en el cual eh, influyen factores tales como: la inflación, como la restricción de divisas, eh, inclusive la, las consecuencias de, de lo que fue la sequía, eh, estamos notando sobre principios de este año una, una desaceleración en el, en el ritmo del crecimiento del, del empleo. Pero bueno, justamente allí está... Eh, el desafío que tiene que ver con, con acciones concretas que, que puede llevar adelante el Estado, particularmente el, el gobierno de la provincia, y en esto eh, señalar que la instrucción del, del gobernador Perotti es eh, estar cerca de quienes producen, de, de quienes trabajan, y de allí que estas acciones se pueden traducir en, en programas de empleo como los que lleva adelante. Eh, el Ministerio de Trabajo, en programas que tengan eh, que ver con el financiamiento a las empresas y también con la gestión eh, por los insumos que se necesitan para producir. ¿no? Allí el gobierno trabaja eh, básicamente con un programa de inserción laboral que es primer empleo. Eh, esto fue una de las... De, los compromisos de, de campaña que asumió el, el gobernador y hace un año y medio que, que ya se está implementando el programa Primer Empleo en la provincia de Santa Fe, por el cual se subsidia el empleo privado registrado de jóvenes, es decir, a quienes eh, contratan, eh, a las empresas que contratan un joven, la provincia le subsidia un 85% del salario mínimo vital y móvil durante un plazo de seis meses. Y también se trabaja en la gestión con los programas eh, nacionales que tienen similares características. Allí eh, hay que mencionar el, el programa TESUMO, por ejemplo, u otros programas que, que se llevan adelante desde el Gobierno Nacional y en el que la provincia participa en todo lo que tiene que ver la, la gestión. En ese marco. Eh, hoy, desde que se implementaron estos programas, me refiero a primer empleo y los programas nacionales, tenemos eh, 11.000 inserciones eh, en el mundo del trabajo, que es un número eh, significativo para la provincia de Santa Fe porque estamos eh, hablando de trabajo de calidad. ¿no? Eh, justamente las, las encuestas de mercado de trabajo que que realiza el INDEC, eh, indican que, que la población con mayores dificultades para la empleabilidad es la población joven, de forma tal que este programa Primer Empleo y algunos eh, otros nacionales se enfocan eh, básicamente sobre los jóvenes eh, de entre 18 y 30 años. Allí están dirigidos y bueno, la... La voluntad es seguir trabajando con estos programas, tenemos el marco normativo y tenemos la asignación presupuestaria correspondiente, así que eh, en este sentido, eh, todo lo que sea gestión en favor de la, de la producción y el trabajo lo vamos a llevar adelante.